Tres presuntos delincuentes lograron despojar de 23 mil pesos a un hombre de 46 años, quien los acababa de retirar de las oficinas de Telecom. Policías estatales lograron el aseguramiento de los presuntos amantes de lo ajeno. El 10 en este día es para agentes estatales, quienes lograran el aseguramiento de tres presuntos delincuentes que presuntamente robaran a una persona de 46 años. Fue alrededor de las 9 de la mañana de ayer en que en la base operativa de la Dirección de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Cárdenas recibiera el reporte de que una persona que saliera de las oficinas de Telecom había sido interceptada por tres sujetos, quienes la golpearan y dejaran tirada en el suelo, despojándolo de 23 mil pesos en efectivo, los cuales había retirado minutos antes. Dándose a la fuga de inmediato, los presuntos con rumbo desconocido. El afectado, al momento de reaccionar, acudió a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, dándoles a conocer que había sido asaltado por tres sujetos. De inmediato, policías estatales implementaron un fuerte operativo para dar con los presuntos asaltantes, siendo minutos más tarde en que lograran el aseguramiento de los tres sujetos. Esto en las calles de Juárez e Hidalgo en la zona centro, los cuales, mediante un fuerte despliegue policiaco, fueron llevados a la barandilla municipal a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el presunto delito de robo y lesiones. Ya tras las celdas, los presuntos dijeron llamarse Luis Montes Zavala, de 34 años de edad y con domicilio conocido en el barrio Morelos de Cárdenas; Octaviano Pérez Robledo, de 57 años y con domicilio conocido en Colonia Agrícola del Naranjo, perteneciente a Ciudad del Maíz; y Margarito Chávez Tobar, de 45 años, también con domicilio en barrio Morelos, en el municipio de Cárdenas. En entrevista con la regidora María de Lourdes Rivera Guerra, quien tiene a su cargo la Comisión de Seguridad Pública, dio a conocer que están al pendiente de lo que sucede dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Lamentablemente, son como un cero a la izquierda, pues cuando acuden a pedir información respecto a los accidentes en los cuales han resultado dañadas las patrullas, se les niega dicha información. Mira, nosotros estamos muy al pendiente, estamos, a veces no se nos pasa la información de qué ha sucedido, pero estamos, créame, lo que realmente estamos preocupados con lo que está pasando en seguridad, porque no hay un orden, ¿sí? Entonces se tiene que poner una mano dura ahí, porque definitivamente hay a veces agentes que no traen ni siquiera portan una licencia para manejar. Entonces nos pega a nosotros aquí al municipio, porque después los seguros no se quieren pagar. Entonces, tiene que hacerse un estudio. Créanme lo que nosotros como Comisión de Seguridad no nada más estamos de adorno, estamos tocando puertas allá arriba para que nuestro señor presidente ponga una atención, pero una atención especializada, porque en verdad que cada elemento que va arriba de una patrulla es una vida que a nosotros nos puede pegar aquí como municipio. De repente se pasan, yo misma los he visto, que se pasan los saltos únicamente usando las luces de patrulla cuando no van a ninguna comisión. Se les ha llamado la atención a los elementos y eso debe de estar bien marcado. Por eso estamos pidiendo una atención especial. Se les están dando cursos, pero de repente los cursos salen de control y no los ponen en ¿cómo te diré? No los echan a andar, ellos los deben de poner a funcionar. Y educar con el ejemplo de que al policía se le debe de acercar la ciudadanía sin miedo. De repente los atienden, los atrapan. Y ahí van muchísimas cosas también con derechos humanos que no estamos muy de la mano, no de acuerdo con todo lo que está pasando ahí. Y créanme, lo que realmente es muy preocupante. La coordinación que hay entre usted como regidora y su compañera con el capitán general Sandoval Plasencia, ¿cómo es? Es excelente, porque yo, mi respeto es para el capitán. El capitán es el mando único aquí en Río Verde, pero también le hemos hecho varias observaciones y él nos ha tomado en cuenta también unas observaciones al señor presidente, porque que vean que nosotros no estamos como para meter una piedrita en el zapato. Estamos haciendo por la defensa del ciudadano
y sobre todo también la protección para los elementos de seguridad pública. De repente te salen muchas cosas de control. Ellos trabajan en un estrés al 100%. Nosotros lo comprendemos, porque si actúan bien o si actúan mal, tienen que tener una decisión rápida de cómo actuar. Muy amable. ¿Sí?